Los integrantes de la ex mesa de trabajo instalada con el Ejecutivo suspenden la reunión previa a la cita que esperan mantener con el presidente de la República. Autoridades y representantes de Tacna debían reunirse ayer para conocer de una respuesta al pedido de una cita con Ollanta Humala, donde debían exponer el pedido principal de la suspendida mesa de trabajo. Ahora se ven obligados a suspender la reunión al menos por estos días. Y es que todavía no tenemos una confirmación positiva con relación al pedido que han hecho los integrantes de la mesa de trabajo de ese entonces. Han pasado ya 13 días desde que se envió una carta pidiendo reunirse con Humala. La falta de una respuesta genera preocupación, sobre todo por las reacciones que podría generarse en la población. Preocupante, por un lado, porque se van generando ya suspicacias y la población es la que al final reacciona, y a veces reacciona de mala manera o mandándose a un extremo, ¿no? A movilizaciones, huelgas, una serie de cosas, lo cual obviamente las autoridades no queremos llegar a ese extremo, pero ojalá que podamos tener una respuesta en los próximos días para que esto no se siga disipando, alargando. En Candarave, la provincia que pide el regreso de su agua fresca usada en la minería de Southern y en sus campamentos de Toquepala y Cuajone, se habla de movilizaciones y se empieza a perder la fe en el gobierno central. Ya están pensando de que esto simplemente va a quedar ahí y están optando por la otra medida, que es el tema de las movilizaciones. Entonces, ante eso, creo que el Ejecutivo Central debería tomar cartas en el asunto, tomar conciencia de que lo que están está pidiendo es una solución. Para el consejero Román Carrillo, durante esta semana debería conocerse una respuesta de la capital, pues no se considera justo que se siga alargando la espera para saber el futuro de la mesa de trabajo. Como nosotros en algún momento dentro de la reunión, en la mesa de trabajo, lo manifestamos, sea positiva o negativa, lo que queremos es una respuesta para que en función a eso nosotros podamos tomar algún tipo de decisión, porque es lo que está esperando la población de Tacna. Sinceramente es preocupante, y de una u otra manera, ¿no?, el hecho de que puedan estar demorando tanto tiempo para darnos una respuesta, que está sencillo decir, señores de Tacna, si no vamos a reunir, o señora autoridad de Tacna, no vamos a reunir. La mesa multisectorial debe llegar a soluciones para el problema de la falta de agua en Tacna y lograr mayor responsabilidad de las mineras. Suspendido el diálogo tras la reunión con el primer ministro, se quiere llevar el pedido de Tacna directamente al presidente de la República.